ligament injury cut short Ricky Rubio's spectacular debut year in the NBA, the point guard's move stateside was just the latest stage in what so far has been a quite brilliant career. Stunning last gasp three-pointer from mid-court allowed Spain to take the 2006 European Championship final into overtime. It also boosted the promising young Catalan's name on the world stage. Ricky's figures at the end of the tournament, 51 points, 24 rebounds, 12 assists and 7 steals, were unprecedented. Unos recuerdos muy bonitos, ¿no? Creo que cuando estás en un partido, una final de Europa, pues te pasan muchas cosas por la cabeza. Pero una vez estás dentro de la cancha, pues ya solo piensas en ganar, ¿no? Y en el momento ese, pues, un poco vi cómo perdíamos el partido, ¿no? Pero en ningún momento tenía la sensación que íbamos a perder. No sé por qué, pero tenía una sensación de que ese triple no iba a impedir que lográramos el oro, ¿no? Entonces, cuando metieron el triple, todo el mundo se quedó quieto. Normal, porque fue un triplazo. Pero creo que... no sé si por las ganas de ganar o porque aún me quedaban esperanzas, pues pedí el balón. Incluso le metí un poco de bronca a Julio Sosa, que le dije que sacara rápido de fondo y me la lanzó casi medio campo y tiré y pues entró y después pasó lo que pasó. Ricky made his ACB debut aged just 14 with a Joventut side coached by Aito Reneses. Then in 2009, he joined Regal Barcelona. At the Palau, he would win 2 Copa del Reyes, the ACB title and the Euroleague. Que esto es un deporte de equipo, ¿no? Y cuando el equipo suma, el equipo consigue títulos, quiere decir que los objetivos están cumplidos, ¿no? Y eso quiere decir que a nivel individual también. Entonces, igual sí que a nivel individual, como he dicho, no es de las mejores, pero sí que estoy contento. On June 16, 2011, just 5 years after that magnificent three-pointer against Russia, he decided to move to the NBA after being picked in the 2009 draft by Minnesota Timberwolves. Y bueno, me voy porque es un sueño y Minnesota ha confiado en mí, ha confiado desde el primer momento, desde que me escogió en el draft. Por motivos X no fui hace 2 años y ahora sí que puedo, así que solo agradecidos a ellos porque también me han mostrado mucho, ¿no? Me han mostrado que tienen muchas ganas de que vaya y que me pueden hacer cumplir el sueño, ¿no? Y también a mis compañeros y al staff técnico que creo que han hecho muchísimo para que yo me sintiera muy bien aquí y entre todos hemos hecho una gran temporada esta, la anterior, las dos que estuve aquí. On his arrival in the Midwest, Ricky discovered that his reputation had gone before him. He was treated to a superstar welcome, but now, while he convalesces from a torn cruciate ligament, we have the chance to get to know a little more about Ricky Rubio. Conseguir un sueño, ¿no? Y esa sensación es gratificante. Bueno, y duda de uno mismo a veces, ¿no? Que eso es lo peor que puede pasar, ¿no? Perder un poco la confianza.